buenas amigos de YouTube, este es mi resumen tumbado del capítulo 68 de los cuatro caballeros del apocalipsis, que sí, ya lo traje tarde y la semana pasada no la hice, pero ya me vale madre, porque casi nadie ve mis videos, y pues eso es una ventaja, lo hago por cariño al manga y así, bueno, en el anterior capítulo vimos cómo el Percival se despachó con un mini, Percy, boom, al compa Galán, que intentaba pegarse de nuevo su cuerpo de fisicoculturista luego de que Lady Gawain le partiera literalmente la madre con su arma, pero esta explosión que provocó el Percy, dejó como tortilla quemada a Gawain, que se molesta y se pone a perseguir al chiquito correlón. Mientras tanto, la pelea entre Melascula y Tristán sigue en curso. Melascula invoca a una cosa rara de dos cabezas y vaya, que con gustos dudosos, Tristán no se asombra ni un poco al ver semejante esperpento, e intenta destruirlo con un arc, pero no funciona porque resulta que la cochinada es un adefesio concebido entre almas de diosas y almas de chiminos, lo cual prácticamente lo hacía inmune a los ataques de luz de Tristán, pero además Melascula le explica a Tristán Marinela, que su criatura debido a su composición divina y maligna, era un producto impuro no deseado llamado Nephilim, pero Tristán sí fue esperado, amado y deseado. Melascula le dice a Tristán que en efecto él también es un Nephilim, luego le dice que no veía poder oscuro en él como su padre, y que se parecía más a su ma, la Elizabeth sangrienta, lo cual emociona a Tristán, porque Tristán admira a su ma, y le gusta que le digan que se parece a ella, tanto que Tristán le presume a Melascula, que cuando su tía Margara le regaló su arete, le dijo que era un copy-paste de Elizabeth, y eso tiene bien contento a Tristán, casi casi que como cualquier morra recién cogida, pero Melascula se asusta de la hiperactiva forma de ser de Tristán, y le pide que no la moleste así, que no se parecía en nada a su papá, que era muy parecido a su ma, y eso le molestaba. Que era un chico que estaba muy bueno como para que la irritara, luego igual, vemos que a Tristán le da curiosidad que Melascula haya mencionado el apodo de Elizabeth la sanguinaria y le pide que le cuente sobre el pasado de su ma, porque ella nunca le cuenta. Melascula se enoja y en eso una hada rara los interrumpe, y Tristán le pregunta que qué hacía ahí, que mejor se fuera, pero el hada quiere hablar con Melascula, la que le llama demonio, cosa que saca de onda a Melascula y se irrita. Melascula dice que ella es una apóstol del caos y que no anduviera chingando. La hada le pregunta que a dónde se fue el fulano que había llegado con ella. Esto a Melascula la desconcierta y comienza a pensar mentalmente si ese con yelmo de estrella había fallado con el plan que tenía de ir hacia el castillo, mientras piensa que el hada se ve muy puñetón, y de repente le lanza un ataque que aparentemente elimina al hada, pero esto no es así, pues el hada era realmente Lancelot, quien se siente satisfecho por haberle sacado información a Melascula a través de su habilidad para leer los pensamientos. Luego le dice que si sigue juzgando así a la gente podría terminar mal, y luego comienza a decirle la verdad sobre que era Melascula de la fe, una de los mandamientos al servicio del rey de los chiminos. Por supuesto esto desequilibra a Melascula, y Lancelot le dice a Tristán que tiene algo que hacer en el castillo, que se ocupe de Melascula, pues como quiera la pelea ya sería más sencilla de aquí pa'l real. Lo que Lancelot le dijo a Melascula hace que la morra se ponga toda loca, y se está deformando. Tristán le pregunta bien paniqueado a Lancelot que le había dicho. Lancelot le dice que le valga verga y le eche ganas, que nomás se puso así porque estaba bajo un coco wash y al querer recordar, entonces su cabeza termina toda masturbada, digo, perturbada. Entonces Lancelot parte al castillo, luego Melascula termina convirtiéndose en una víbora gigante, una tremenda víborona, se mamó, y al verla así, Percival se asusta tanto que se le sube a las tetas a Gawain del puritito miedo. Lo bueno que no se nos orinó nuestro chiquitín. Por su parte, Tristán se da cuenta que es su verdadero ser, e igual que todos los demás, igual que los amigos de Percy, los caballeros sagrados y Melascula misma, que no parece gustarle mucho haberse transformada y se chivea porque no quiere que la vean, a Tristán le viene valiendo lo que viene siendo puritito chorizo el momento drama queen de Melascula, y pum, la atraviesa bien rico múltiples veces demostrando su forma de la herencia chimina del mal que le
De Josuapa, Gawain y Percival se sorprenden al ver así a Tristán, y Melascula en su agonía alcanza a decirle a Tristán que siempre sí se parece al monstruo de su papaito. Tristán dice que justo por esas críticas es que no le gusta manifestar sus poderes de la oscuridad. Percival a lo suyo va en modo fanboy con Tristán, pero de repente vemos de la boquita de Melascula víbora salir un bastón del caos mientras implora a Arthur, el rey del caos, por más poder. Y aquí termina el capítulo 68,